Buenos días chicos y chicas preciosas que me siguen por este canal Moraparra Blog. Les doy la bienvenida, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando la cuarentena? Bueno, yo la estoy pasando un poquito comiendo dulce, inventando muchos platos, que por supuesto todo aumenta de peso. Pero bueno, eso no tiene problema porque la verdad que no he aumentado mucho. Pero ya cuando empiece el ritmo de trabajo, sé que voy a bajar las libritas que he cogido y todo volverá a la normalidad. Eso pienso yo. Bien, chicas, hoy voy a dejar ya el bla, bla, bla. Y les voy a decir que hoy le traigo una mascarilla para el rostro que le va a refrescar el rostro. Le va a prevenir que le salgan las arrugas. Y si ya tienes arrugas, se la va a controlar. No le voy a decir que se la va a desaparecer toda, pero sí se la va a controlar. Y además de eso, va a aportar colágeno para la piel de su carita, porque esta mascarilla lleva clara de huevo. Así que yo voy a dejar el bla, bla, bla. Nuevamente se lo voy a decir. Y vamos para allá, para la cocina, para mostrarle los ingredientes que vamos a estar utilizando en esta mascarilla. Tengo puesta esta pañuelo de cabeza porque tengo hecho un torniquete y no he querido quitármelo porque tengo que grabar otros videos para el otro canal que yo tengo, Moraparra, que lo estoy invitando. Si alguno que me están mirando no están suscritos a ese canal, los invito a que pasen por ese canal y vean los contenidos que subo allí. Y si les gusta, se pueden suscribir, es gratis. Es contenido de interpretación de sueños, algunos blogs que hago de visita a tiendas y otros temitas de aquí de Rusia, porque como yo vivo en Rusia hay una cultura muy rica, a mí me gusta muchísimo, y hay mucha tela por donde cortar. Aunque no he hablado mucho en ese canal de Rusia, pero sí estoy subiendo algunos contenidos, incluso hoy pienso subir uno. Así que ahora sí voy a dejar el bla, bla, bla y vamos para la cocina. Para esta mascarilla vamos a utilizar maicena, un clara de huevo y miel. Aquí me queda poquito, así que tengo que comprar otro pote de miel. Ya lo tengo todito aquí en mi recipiente de cristal y lo voy a mover bien hasta formar una mezcla homogénea. Tuve que poner pausa porque no podía moverla bien y tener el teléfono en la mano. Pero como pueden ver, ya todo está bien mezcladito. Así que vamos para el baño para aplicarme la mascarilla en el rostro. Claro, está con el rostro limpio. Ya pasaron los 10 minutos o 15 minutos, ahora me voy a lavar el rostro. Bueno, chicas, esta mascarilla te deja el rostro liso, refrescante. A la verdad que a mí me gusta mucho. Así que si le gustó, no olvide pulgarcito arriba. Suscríbase al canal si no lo has hecho.
y activa la campanita. A ver, ¿dónde está la campanita? Ah, para acá. Activa la campanita para que cada vez que yo suba un videito nuevo a YouTube, te envíe el aviso. Hasta un próximo video. Chao, chao.